Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía importante para ustedes, amores míos, signo de Virgo, bendiciones, muchísimas bendiciones y saludos para mi queridísima Clau Mayorga, allí en Santander. Vamos a mirar, signo de Virgo, en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar, signo de Virgo, energía importante para ti en esta época, en este presente, en este hoy. Signo de Virgo de empoderamiento, signo de Virgo de plata, signo de Virgo de trabajo, signo de Virgo de familia, así es mi signo de Virgo. Vamos a mirar aquí entonces desde el tarot de las energías y de los chakras que viene para ti en esta época, en este presente, en este hoy. Posibilidades infinitas de hacer lo que tú quieras, de proyectar ese negocio que tú deseas, de recibir ese dinero que tanto has anhelado desde hace algún tiempo. Posibilidades infinitas de hacer lo que tú quieras, sobre todo a nivel económico, para que lo declares signo de Virgo en esta época. Vas a estar sintiendo que eres la reina, el rey del mundo. En esta época vas a estar liderando procesos en tu empresa, vas a estar liderando procesos en el ámbito social, pero vas a estar siendo vista o siendo visto de manera bastante positiva. Eso es lo que veo para ti de entrada. Te vas a estar abriendo al descubrimiento de cosas nuevas. Puede ser que has querido crear una idea de negocio basándote en algo innovador, en algo nuevo, en algo diferente, y esto realmente te va a traer bastantes posibilidades. Este abrirse al descubrimiento te va a traer muchas posibilidades, pero así posibilidades muy, muy buenas para el dinero. Estoy viendo dinero, estoy viendo plata, estoy viendo un cambio de trabajo también para ustedes, amores míos, en esta época, signo de Virgo. La armonía perfecta, después de haber atravesado por circunstancias de tristeza, de sentirte bloqueada, bloqueado, incluso hasta señalada o señalado, criticado por personas del trabajo, por personas de la misma familia, vas a estar sintiendo en esta época, en este presente, que entras en un periodo de tranquilidad, en un periodo de calma, en un periodo de equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Vas a sentir que hay gran satisfacción y vas a ver mucho más claro el panorama. El despertar del genio, si estás estudiando, si estás en la universidad, si te estás capacitando en la oficina, en el trabajo, vienes a ser alguien muy representativo en donde estés. Vas a estar sintiéndote brillante, descollante, una persona muy inteligente. El signo de Virgo en esta época, esa es la impresión que vas a estar dándole a los demás. Y mira, sinfonía grandiosa, también estoy viendo para ti, signo de Virgo, esto referido al tema del amor. Estoy viendo, signo de Virgo, que vienes a cosechar, vienes a recibir todo lo que tú has estado trabajando durante un tiempo importante en tu vida. Así que signo de Virgo, te vas a estar sintiendo muy contenta, muy contento, te vas a estar sintiendo muy admirada, muy admirado de ti misma, de ti mismo. Y vas a estar respirando profundo en esta época, vas a estar respirando con total tranquilidad porque te vienen circunstancias muy, pero muy positivas. Te viene después de haber pasado por envidias, por gente hablando mal de ti, por gente juzgándote, por gente metiéndose en tu vida. Respirar profundo, veo que algunos de ustedes, signo de Virgo, puede ser que en esta época estén viajando o quieran viajar. Veo que este respirar profundo también tiene que ver con momentos de estar en una soledad productiva que te van a estar permitiendo tomar acción sobre algo importante en tu vida que te ha mantenido ahí como medianamente de cabeza. Vamos a mirar también para ti en esta época, en este presente, en este hoy, signo de Virgo, que viene como una energía especial para quienes en esta época están solitas o están solitos y a la orden. Vamos a mirar entonces, signo de Virgo, que viene como energía para ti en esta época, en este presente, en este hoy que estás solita o que estás solito. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este ahora, que viene como una energía especial, signo de
Virgo, vamos a mirar en este hoy, en este ahora, en este presente, quiénes están solas, quiénes están solos en esta época, en este hoy, en este ahora, que viene como una energía especial. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy. Vamos a mirar quiénes están solitas, quiénes están solitos en este ahora, en este hoy, que viene como una energía especial. Vamos a mirar signo de Virgo. Bueno, signo de Virgo, quienes están solas y quienes están solos en esta época. Mira esta carta, el 4 de copas. Esta carta del 4 de copas tiene que ver con que nada que ver con un amor del pasado, que en este presente quisiera meterse en tu vida, quisiera husmear, saber cómo estás tú, mirarte en redes sociales, quisiera volver a ti, pero aquí aparece que tú pudieras estar despreciando a esa persona. Este 4 de copas muestra que una persona siente nostalgia, quisiera volver hacia ti, pero veo que el signo de Virgo va a estar como muy renuente a querer volver con alguien del pasado. Aquí aparece el 2 de espadas. El 2 de espadas que dice, el signo de Virgo dice, yo no vuelvo a cometer los mismos errores del pasado. Yo me curo y me cubro y me cubro. No quiero volver a cometer los mismos errores. Veo que el signo de Virgo va a estar bastante, pero bastante parado en la raya, lo cual me parece muy positivo. Mira, todo esto tiene que ver también con espadas. El rey de espadas para ti, signo de Virgo, tiene que ver con que te vas a parar, te vas a poner bien puesta o bien puesto en tu vida para trabajar en ti misma, en ti mismo. No te va a importar ahorita tener pareja, como que esto no va a estar siendo el, digamos, el objetivo primordial en este presente para el signo de Virgo, teniendo incluso oportunidad de volver con alguien del pasado. Puede ser la madre, puede ser el padre de un hijo tuyo, pero sintiendo que prefieres estar mejor sola o mejor solo que mal acompañado, que mal acompañada, y trabajando más bien en tus proyectos personales. Es lo que estoy viendo para las personas del signo Virgo que están solitas o que están solitos en este presente. Vamos a mirar también para ti, para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época. Signo de Virgo en este hoy, en este ahora, para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, en este hoy, en este ahora, que viene como una energía especial para quienes están con el amorcito corazón. Signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente y signo de Virgo en este hoy. Veo que ha reconocido el error, signo de Virgo, que estás en una relación de pareja, reconociendo el error, reconociendo que tanto tú como tu amorcito corazón han podido cometer errores, pero de pronto tú también has podido cometer errores, de pronto de juzgar, de señalar, y también la otra persona. Siento que esta es la oportunidad, mira lo que nos está diciendo esta carta, Dios a nosotros siempre nos da la oportunidad de rectificar y de enmendar errores, errores que se cometen debido a cierta o cierto nivel de ignorancia con respecto a algún tema en particular, pero te dice esta carta que solo tienes el valor de reconocer, solo tienes que tener, perdón, el valor de reconocer que de cierta manera te has equivocado con respecto a alguna circunstancia que ha generado como medio conflicto con medianamente cierto conflicto con tu amorcito corazón. Se me lenguó la traba un poquito la emoción. Te viene abundancia, signo de Virgo, te viene amor con respecto a la persona que tú amas. Han pasado por circunstancias difíciles, han peleado, han ido, han vuelto, los dos han querido que se imponga lo que cada uno quiere que se imponga en la relación, porque sienten cada uno que tiene la razón, pero estoy viendo que la relación tiene muchísimo para continuar, es decir, hay amor entre ustedes dos. Viene la carta de la paciencia, ten mucho cuidado con terceras personas que se quieran meter en la relación. No te digo que venga a ser parte de la relación una persona que quiera meterse como a quitarte a tu pareja, sino más bien como alguien o algunas personas que quieran meterse a opinar, a entrometerse en la relación. Mira, te dice esta carta que es importante que entiendas que debes aprender a observar con atención que todo tiene su tiempo, su hora, nada se precipita, nada se acelera. Debes tener paciencia también con la persona con la que tú estás. Es como si tú quisieras que la persona con la que tú estés actúe de cierta manera o sea de cierta forma cuando tú sabes que ella o él tiene una manera de ser que, ahí sí como dice el cuento,
quien es nunca deja de ser y siempre guarda para la vejez. Así que si tú amas a la persona con la que estás, la debes aprender a amar con sus más y con sus menos, a menos que tú ahorita digas, no, es que ni con sus más ni con sus menos. Bueno, eso, ese ya es un tema diferente, signo de Virgo, lo que estoy viendo ahorita para ti, pero veo amor en esta relación. Vamos a mirar un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles a Patita. Esta carta, la Patita, para ti, signo de Virgo, te dice, mira, progreso más no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues. Céntrate, por el contrario, en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado y que vas a llegar en esta época. No te des palos, signo de Virgo, mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. Vas a sentir una mejoría con respecto a tu salud. Puede ser que algunos de ustedes hayan experimentado cierta enfermedad, sobre todo en esta época de tanta gripa. Puede ser que hayas experimentado cierta enfermedad y ahorita estoy viendo que ya te estás mejorando. El haz del arcángel San Miguel desde el tarot de los arcángeles te dice, una nueva idea estupenda viene para ti. No permitas que ciertos obstáculos te impidan avanzar. Vas a estar resolviendo problemas de comunicación con otras personas también en esta época. Un mensajito desde el tarot de las almas para ti, signo de Virgo, en esta época, en este bien, este ahora. Ten muchísimo cuidado con, mira que lo he estado viendo desde el comienzo, con cierta traición de algunas personas más que se quieran meter. También hay gente que es envidiosa y que te quiere traicionar. Ten mucho cuidado, entiende, utiliza la intuición para mirar quién, incluso y tristemente de pronto en el ámbito social o en el ámbito familiar, quiera traicionarte por envidia. Ten mucho cuidado. Vamos a mirar también para ti, signo de Virgo, en este presente, en este ahora, en este hoy, Ángel 32, Ángel 33 y Ángel 21, para que los mires allí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por V, una persona que comience por A, una persona que comience por I, una persona que comience por H o una persona que comience por E, porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Virgo, qué signos zodiacales puedan llegar a tener una relación importante contigo en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar signos zodiacales en esta época, en este presente, en este hoy para ti. Signo de Virgo, signos zodiacales con los que pueda llegar a tener una importante relación energética. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, de pronto con una persona del signo de Escorpio, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Aries o, por qué no, una persona del signo de Tauro. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de Virgo.